¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Hora Libre. Esta es. Estamos hoy día, lunes 28 de marzo, siendo exactamente las 5 de la tarde, amigos. Nos prestamos pues para darles un programa lleno de información y de análisis de las principales noticias del ámbito político, social y económico del país. En estos momentos se está debatiendo en el Congreso de la República la moción de vacancia presidencial presentada contra el mandatario Pedro Castillo. Él acaba de terminar su participación, ¿no? Fue el presidente de la República, acompañado de su abogado José Palomino Manchego. Y ahora está la pelota en la cancha de los congresistas. Se necesitan 87 votos para hacer efectiva la vacancia presidencial, la cual, si se diera el escenario, la asumiría la presidencia la señora Dina Boluarte, vicepresidenta de la República y ministra del MIDIS, del Ministerio de Inclusión Social y Desarrollo. Amigos, así a grosso modo, el presidente de la República pues no dio, como se esperaba, ¿no?, unas explicaciones satisfactorias por todas las cuestiones por las cuales se le acusa a él de tener una incapacidad moral permanente. No dio las explicaciones que se esperaban con respecto a las reuniones que habría sostenido con algunos empresarios, con algunos lobistas en la casa de Zarratea en Breña. No pidió disculpas por haber nombrado a ministros, a personas no y poco idóneas, tanto por su escasa preparación profesional como por su probidad, como por su honestidad, por su pasado en los ministerios. Tampoco pidió perdón por diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, por ser presidente de la República y no tener la suficiente preparación o experiencia, así entre otras cosas. En realidad son 20 puntos de los que consta la moción presidencial presentada por la bancada de Renovación Popular. De los 20 puntos hay muchos de ellos que no son una causalidad, que no tienen la contundencia necesaria para poder ser tomados en cuenta como una prueba objetiva, como un punto objetivo de que el presidente no tiene la capacidad moral para poder ser presidente de la República, valga la redundancia. Es una argumentación muy pobre, muy, muy, muy poco consistente. La verdad, es la verdad con la que se fundamentan estos 20 puntos de la moción de vacancia presidencial. Es lamentable que sigamos en esta situación. La verdad, y yo se los digo a esta hora de la tarde, no hay 87 votos para vacar al presidente de la República. No porque el presidente de repente tenga los consensos necesarios para ello en el Congreso de la República. Más que todo se debe esto a que en el Congreso de la República no hay una unidad en la oposición. La oposición no es unitaria. Hay algunas bancadas parlamentarias que terminarían decidiendo esta moción de vacancia. Acción Popular, Alianza para el Progreso, cada una con 15, 16 escaños. Me parece que Perú Libre no ha llegado a fisurarse, a romperse. Los 32 votos de la bancada de Perú Libre, la bancada de gobierno, permanecen unidos. Lo más probable es que voten en contra de la vacancia. Los niños, los llamados niños, que son unos congresistas pues aliados al presidente de la República, que pertenecen a Acción Popular, de repente van a votar también en contra de la vacancia, y así es como no se llegarían a los 87 votos. Vamos a conectarnos con el economista Pedro Grados. Me dicen que todavía no está conectado, que todavía más adelante. Y bueno, otras noticias que tenemos que compartirles, amigos, es que hoy día la Fiscalía ordenó 11, escúchelo bien, órdenes de captura preliminar, de detención preliminar contra distintos personajes del entorno del presidente Pedro Castillo, entre ellos sus dos sobrinos, el empresario Samir Villaverde y también Bruno Pacheco. Estas órdenes, estos operativos que se han desarrollado el día de hoy con presencia de la Policía Nacional del Perú
También tuvieron que ver con algunas viviendas, por ejemplo la de Samir Villaverde, quien ya se encuentra en la carceleta del Poder Judicial, algunas viviendas donde están los sobrinos del presidente, los grandes sobrinos, Gianmarco Castillo Vázquez y otros personajes, se encontraron no habidos, de repente les avisaron. Y así es como vamos, vamos avanzando en estos casos del presidente de la República, que lamentablemente no se ha podido desmarcar bien de las acusaciones de corrupción por los cuales él está acusado. Son señalamientos todavía. La señora Karelín López es una aspirante a colaboradora eficaz y ella y mediante su abogado también, el señor César Nakazaki, conocido en los medios de comunicación por participar como abogado de distintos personajes involucrados en actos de corrupción estatal, se han declarado, han dicho, han dado a conocer su versión al menos de que el presidente de la República dirige una mafia, dirige una organización criminal que tiene sus tentáculos en el Congreso de la República con los llamados niños de Acción Popular y también en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Un ministerio, todo el mundo lo sabe, una cartera ministerial que tiene muchísimo dinero de presupuesto anualmente para construir puentes, colegios, carreteras, hospitales, postas y diferentes servicios para los peruanos. Bueno, esto es lo que sucede. Vamos a conectarnos ahora sí rápidamente con el economista Pedro Grados, quien ya se encuentra conectado a la señal de Digital TV Go y de Fuego, y le damos la más cordial bienvenida. Don señor Pedro, buenas tardes, bienvenido a Hora Libre. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, ¿qué tal? Espero que me escuchen bien, ¿eh? Nosotros le escuchamos perfectamente. ¿Usted? Sí, también, perfectamente. Lo estoy haciendo a través del celular. Tuve algunos inconvenientes con la señal de computadora, pero atento a cualquier pregunta. Perfecto, muchísimas gracias. Queremos hablar con usted sobre la mayor preocupación de los peruanos. En medio de esta, hoy día estamos pues en estos momentos debatiendo en el Congreso de la República una moción de vacancia presidencial, la sexta en 5 años. La sexta moción de vacancia presidencial en 5 años. Estamos todavía en plena pandemia del coronavirus. Perú es el país más afectado del mundo, ¿no? La mayor tasa de mortalidad por millón de habitantes. Estamos en medio de varias ciudades del Perú están en estos momentos en estado de emergencia por el increíble incremento que ha habido en las tasas de delincuencia y de inseguridad ciudadana. Estamos también recuperándonos de una debacle económica que sufrimos el anteaño pasado producto de esta pandemia. Y a pesar de todo esta tormenta en la que vivimos los peruanos, la principal preocupación de los peruanos, claro que la vida es lo más importante, ¿no? Uno diría la pandemia debe ser lo más importante, pero digamos, ha habido un tal deterioro del nivel de vida de los peruanos, ha habido un tal deterioro del trabajo, del empleo. Hay muchísimas personas que han perdido empleos formales para ingresar al informal. Hay algunas personas que ni siquiera trabajo informal tienen. Hay muchísimas empresas que han cerrado. La inversión privada este año se apunta a que sea 0%. Y bueno, queríamos consultarle a usted, señor Pedro, ¿cuál es la lectura que usted tiene del panorama económico en estos momentos en el Perú, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por la pregunta. La lectura es una lectura realmente complicada. Se aproximan, si no corregimos, tiempos difíciles desde una perspectiva estrictamente económica. Si bien el año pasado hemos tenido una recuperación, una de las mayores tasas de crecimiento, esto responde a que también tuvimos una de las mayores caídas. Y hay que ver hacia adelante. Y no solamente la inversión privada, que el Banco Central estima que va a ser 0%, este año la tasa de crecimiento se está viendo afectada, sino que también el ritmo de inversión pública viene disminuyendo. Y la variable principal es inestabilidad política. Más allá que uno coincida con un partido político o el otro partido político, lo que el país requiere es urgentemente la búsqueda de consensos, la aceptación de consensos. Separemos el análisis en dos partes. Desde la perspectiva económica, y este es un dato importante,
el mayor crecimiento en 400 años de vida del Perú, colonia y república, se ha dado en los últimos 30 años, si analizamos 1990, año 2020. Fuente, el estudio que hizo el profesor, lamentablemente ya fallecido, Bruno Seminario, de la Universidad del Pacífico. Y según el Banco Central de Reserva, el mayor crecimiento en los últimos 100 años, que es la data que el Banco Central mantiene, desde 1922 hasta el 2022, es los últimos 20 años. ¿A dónde va mi comentario? Que algo se ha hecho bien desde una perspectiva económica. Creo que el modelo como tal, estrictamente hablando de variables económicas, crecimiento de la economía, baja inflación, apertura, crecimiento de las exportaciones, disminución de la pobreza, ha funcionado. ¿Qué ha pasado entonces? El modelo no se ha seguido implementando en base a consensos. Entonces, el gran problema hoy día es que no hay esos consensos y este enfrentamiento deteriora la situación y afecta precisamente a los más necesitados. La tasa de pobreza producto del COVID creció de casi 20 a 30, pero el ritmo de disminución se está desacelerando producto precisamente de la disminución del ritmo de crecimiento. ¿Qué hay que hacer? Incentivar nuevamente la inversión privada por el lado privado y por el lado público, tema que sí creo que ha sido descuidado de manera significativa por el presente gobierno. Meritocracia, línea de carrera pública. El Banco Central es un ejemplo de lo que habría que hacer en otros sectores, ¿no? Claro. A ver, ¿qué usted coincide con algunos analistas políticos, algunas voces dentro de los medios de comunicación en el Perú, de que con el gobierno de Pedro Castillo se está acabando lo poco bueno que había en la administración pública? Y hay dos instituciones que surgen, ¿no?, cuando uno habla de algo de bueno en el Estado, y es el BCR, como usted bien lo marca, y también el Ministerio de Economía y Finanzas. De repente alguna otra institución, la SBS, por ahí, pero digamos que estas son las dos principales. ¿Con el señor de Pedro Castillo se ve algún tipo de desconfianza por parte de estos servidores públicos que eran los mejores del Perú y de repente son los autores de este crecimiento histórico que usted dice? Y la verdad es que es así, nunca antes en nuestra historia habíamos crecido tanto como en los últimos 30 años. ¿Usted cree eso? A ver, claramente hay un deterioro en la gestión pública y hay una pérdida de entusiasmo por los cuadros más calificados de las mejores universidades del Perú en hacer carrera pública. Y esto es lamentable. Habían otros ministerios donde se había construido ya cierta línea de carrera. El Ministerio de Educación es un ejemplo, y lamentablemente esto se está desarticulando. Entonces, si algo hay que hacer es rescatar la línea de carrera pública. Un concepto de desarrollo es, ok, cambia el gobierno, pero no cambia todos los funcionarios públicos. Cambia el ministro, pero no cambian toda la línea de profesional. Un ejemplo claro, la vacunación. Estamos hablando de capital humano, estamos hablando de economía. Cuando asumió el gobierno el señor Castillo, se mantuvo la estructura funcional del Ministerio de Salud, se mantuvo el ritmo de vacunación. Un tema interesante, importante de este gobierno. Hubo un cambio en el Ministerio de Salud, probablemente el ministro más aceptado, y había una disminución significativa del ritmo de vacunación. Y eso indudablemente va a tener efectos, primero en salud y en la vida del ser humano, pero segundo también efectos significativos en la economía. Entonces sí, yo creo que el gobierno tiene que darse cuenta de respetar la carrera pública. Un gobierno no gana para dar empleo a sus simpatizantes. Un gobierno gana para seguir generando crecimiento, distribución, mejora de la calidad de vida, mejores expectativas. Pero más allá de las grandes deficiencias de este gobierno, que así como ellos a veces afirman que son 200 años que no llegaba, entre comillas, el pueblo, yo diría que en los últimos 200 años este debe ser uno de los peores gobiernos que ha tenido el país. El peor. Desde una perspectiva, sí, económica. Pero mi punto es, tenemos que ver la manera de generar consensos, porque si no, lo que va a ocurrir es un deterioro. ¿Cómo hacerlo? No es fácil, porque también hay falta de liderazgo, ¿no? Hay que, primero, el presidente ha dicho reiteradamente que va a incentivar nuevamente la inversión privada, pero no hay señales de ello. No. Entonces, es muy importante. En estos momentos, Pedro, le comento, ya uno puede llegar a la conclusión
de que al presidente Pedro Castillo no se le puede creer nada, de que él a veces habla sin pensar. Esas cosas las dice él de manera mecánica. Soy un profesor del pueblo, soy del pueblo, los ricos no me pueden ver, ellos quieren recuperar el poder que yo les he quitado. Voy a generar más empleo, más bienestar, pero ya lo dice de manera mecánica. Digamos que el recorrido mental que hacen las palabras que él dice es chiquitita, así que casi de manera mecánica las dice. Coméntame, ¿cómo están los precios de las materias primas? Me hablan mucho de que las materias primas, los precios de las materias primas que nosotros vendemos en estos momentos, pues están muy alto, el cobre, la plata, el oro, el gas natural, de repente los productos agroindustriales y todo. De acuerdo, acá hay dos variables importantes a mencionar. Los precios de las materias primas en algunos casos están en récord histórico. Ante ese nivel de los precios de las materias primas, la inversión, sobre todo en minería y en agricultura, debería estar creciendo. Lamentablemente, las otras señales que da el gobierno están generando que esta inversión no se materialice y más bien se oriente hacia otros países en el mundo. Casos como los de Sauber y el cierre de la mina de Cuajone nunca se han visto. Una mina que funciona bien, una mina que tiene alta calidad de vida para sus trabajadores, etcétera, y que el gobierno no actúe, es un tema muy complicado. Falta de institucionalidad por parte del propio gobierno. Yo diría, este gobierno está desinstitucionalizando al Estado peruano y las consecuencias no se van a ver mañana o pasado, que ya se están viendo algunas, pero esta crisis puede agudizarse si no se llega, repito, a acuerdos y a consensos, a contratar personal calificado. Yo sé que en este momento gran parte del personal calificado no está dispuesto a entrar a este gobierno. La parte política tiene un análisis distinto, y ahí sí un comentario pequeño que no he escuchado demasiado por parte de los politólogos, de los analistas. Sí hay una aplicación de teoría marxista claramente. Recordemos que el marxismo pretende incentivar las contradicciones. Comillas, voy a abrir, y sobre la ceniza de la sociedad actual construir el paraíso socialista, cierro comillas. Eso sí se está aplicando, porque probablemente de manera consciente lo que están haciendo es incentivando las contradicciones, generando crisis para después, en la medida que se profundice la crisis, puedan sacar provecho. Lo dejo ahí, no soy un experto, pero hay que tener cuidado y también hay que trabajar políticamente para evitar ese enfoque y esa aplicación de políticas de destrucción de lo que existe en la sociedad peruana. Regresemos a la parte estrictamente económica, tenemos que aprovechar. La única forma de hacerlo, creo yo, y son dos planteamientos, es, bueno, vamos a poner tres, ¿no? O un cambio radical en este enfoque de enfrentamiento, de generación de odios, etcétera. Ojalá se dé. Segundo, la generación de algún tipo de acuerdo nacional que pueda generar una transición adecuada o que finalmente sea un gobierno que tenga un consejo de ministros que busque equilibrio, si no radicalidad, o la renuncia o salida del actual gobierno. El deterioro institucional es significativo y lo dice la mayoría de los politólogos independientes. No, mira, nunca antes el Poder Ejecutivo había caído tan bajo como ahora. Tan bajo en nivel de gestión, en nivel profesional, a nivel personal también. Nunca antes. O sea, el primer gobierno de Alan García fue una desgracia para los peruanos y hasta ahora lo estamos pagando. Pero el primer gobierno de Alan García tenía personajes de primer nivel y Alan García era una persona, pues, más allá de su aspecto moral, de lo deshonesto que era, era un político de fuste, de carrera. Y después no se me ocurre otro. De repente los generales que gobernaban con Velasco no sabían nada de administración pública, pero aún así eran militares, habían ido a la escuela militar de Chorrillos y eran gente. Y los que están ahora con Pedro Castillo, te podría decir, es realmente un faltamiento de respeto para el Estado, para los peruanos, porque estamos pasando por los momentos muy difíciles. Así como tú me comentas que en los últimos 30 años hemos crecido como nunca antes en nuestra historia y hemos reducido pobreza y generado empleo y bienestar como nunca antes en los 200 años de vida republicana, yo te diría que en los últimos 2 años también estamos pasando por los momentos más oscuros de nuestra historia desde la guerra con Chile. Es decir, 200.000 muertos no nos ha ocasionado
ni los fenómenos del Niño, ni los terremotos, ni la guerra con Chile, ni Sendero Luminoso, lo sumas a los cuatro fenómenos y juntos no nos salen 220 mil muertos. Esto ha sido una carnicería brutal. Hemos tenido un deterioro de nuestra calidad de vida con respecto al 2014, 2015, increíble. Parece que fueron 12% lo que descendimos en el 2020. Bueno, ¿qué otra época habremos descendido tanto? Pedro, coméntanos. Chile es un país también que, cuyo principal recurso que vende al mundo es el cobre. Uh-huh. Y en estos momentos Chile también está pasando algunos momentos difíciles, también de inestabilidad política. Han convocado a una asamblea constituyente. Acaba de asumir un presidente que de repente no es como Gabriel Boric, que no es tan amigo de las inversiones o no es tan amigo tampoco de la clase empresarial chilena. Y también hay unos problemas con las minas. Me parece que la principal mina que ellos tienen, que se llama La Escondida, me parece, la Teniente, la Pilada, sí. No está produciendo, también han estado en huelga y todo. ¿Cuánto estamos perdiendo anualmente los peruanos en oportunidad al no incentivar la inversión privada en minería como deberíamos hacerlo? Está detenida también la minería. Hay un concepto que se llama Producto Bruto Interno Potencial. ¿Cuánto deberíamos estar creciendo o cuánto podríamos crecer si haríamos las cosas bien? Este año, ojalá crezcamos el 3% que en promedio estiman los analistas, pero la verdad, en un año como este, con los precios de las materias primas donde están, deberíamos estar creciendo entre 5 y 8%, que es lo que ocurrió a finales de la primera década de este siglo, donde logramos que, ojo, incluso en el 2008, cuando hubo una recesión mundial por la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, el Producto Bruto Interno creció 1%, a diferencia de la mayor parte de América Latina, decreció. Un tema importante, ya que mencionas Chile y también las próximas elecciones en Colombia, creo que lo que no se ha hecho bien, no se ha difundido lo que implica un modelo de apertura económica y de crecimiento hacia afuera, lo cual significa poner el benchmark o el referente en el que mejor lo hace en el mundo. O sea, si vendemos la uva peruana o si vendemos, por ejemplo, infraestructura para minería en metal mecánica, es porque lo hacemos bien y somos competitivos a nivel internacional. ¿Y por qué pongo énfasis en esto? Porque los modelos se sostienen con realidades, pero también con visiones del mundo. Y el modelo económico peruano, en términos de números, ha dado resultados. El chileno también. Sin embargo, si Chile está pasando por la crisis que está pasando y la inestabilidad, y Perú, además, ha salido elegido un gobierno que, por lo menos en el papel, el plan de gobierno original de Perú Libre, era claramente un plan que no se ha aplicado, que no se ha podido aplicar, pero que era radicalmente antiempresarial, es porque la población no entiende la importancia, o no se le ha explicado adecuadamente la importancia de la meritocracia y el camino que se espera seguir. Solo un ejemplo: a veces la población o el habitante promedio no se da cuenta que uno no puede poner como especialista en minas a alguien que no sabe nada de minas, o como especialista en comercio internacional a alguien que nunca ha analizado las exportaciones o las importaciones. Pero si uno le dice, te gustaría que te operara alguien que no es médico, uno va a entender la importancia de la línea de carrera. Entonces, finalmente, cada profesión tiene su especialista, zapatero a tus zapatos. Ese valor de meritocracia, de conocimiento, de profesionalismo, lamentablemente no está todavía totalmente asumido en el país. No es fácil construir un país competitivo, un país que crezca económicamente, pero eso requiere de profesionales de primer nivel, y los tenemos en el Perú, o tenemos peruanos en el Perú y en el extranjero que lo pueden hacer. O sea, con precios de metales donde están, con algunas instituciones como el Banco Central, que lo comentabas hace algún momento, otras que también, más allá del tema político, tienen líneas de carrera, Cancillería, Superintendencia de Banco y Seguro, etcétera. La verdad, hay que, más allá de los cambios, de lo que ocurre hoy día, de los problemas de coyuntura, tenemos que generar una visión de largo plazo. Si no tenemos esa visión de largo plazo, vamos a perder estos años que con mucho sacrificio se han logrado, ¿no? Eso para mí es fundamental. Es una, más allá de las variables macro del momento, se requiere estabilidad, un crecimiento más o menos, digamos, entre 4 y 7%. Y eso significa, en educación estamos por perder
los grandes beneficios que generó la reforma educativa con el señor Saavedra, que, ojo, Capital Humano Peruano hoy día es el principal exponente de políticas educativas en el mundo a través del Banco Mundial. Sí. Sin embargo, salió del Congreso, o sea, lo perdimos. No, y esa bancada fujimorista del 2016, ¿se acuerda que lo censuró? Sí. Lo censuraron. Ahí es donde me refería. Finalmente, ¿cómo es posible, indudablemente es hablar del pasado, pero pensando a futuro, dos bancadas que por lo menos en lo económico más o menos coincidían, estoy hablando del 2016, finalmente no lograron llegar a consenso? Y creo que hay una gran responsabilidad del fujimorismo. Oh, pero eso completa, es de Keiko. Así, Keiko es la madre de esta criatura. Y es un tema político que nos ha conducido a la actualidad. Entonces, tratando de cerrar o de opinar y de generar algunas ideas, pongámonos de acuerdo en lo esencial. Hay que generar empleo formal. Ese es otro tema que hemos descuidado. Es, ¿verdad?, que es muy difícil. No se trata de... Sí, es muy difícil con este Ministerio de Trabajo, que más bien quiere encarecer la formalidad al eliminar la tercerización. Digo, obviamente nadie quiere ser tercerizado, no todo el mundo quiere ser contratado directamente con todos los beneficios laborales, pero digamos, en la situación en la que estamos, a las empresas les es muy difícil o casi imposible poder contratar al personal. Y digamos que con la señora Betsy Chávez en el Ministerio de Trabajo, es difícil que se pueda hacer. Pedro, te quiero agradecer enormemente, la verdad, tu tiempo compartido aquí en Hora Libre. Nos encantaría poder seguir conversando contigo en el futuro y, bueno, cambiando un poco la tonalidad de la información. ¿Cuánto le gana Perú mañana a Paraguay? Esperemos que gane y tengamos una razón para mantener el optimismo. Ojalá sea un 2-0. Gracias. Ok, Pedro, muchas gracias. Muy amable. Bien, amigos, nosotros vamos a ir un pequeño corte comercial y regresamos con más de Hora Libre. No se muevan. Aide Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las ya estamos tarde, vámonos, vámonos. O las caóticas. Para ese nuevo... Aide Decoraciones. Vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las ya estamos tarde, vámonos, vámonos. O las caóticas. Para ese nuevo primer día, en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy.
como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las ya estamos tarde, vámonos, vámonos. O las caóticas. Para ese nuevo primer día, en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. Aquí en el segundo bloque de Hora Libre, amigos, y ahora vamos a conectarnos rápidamente con la siguiente invitada del programa. Ella es la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctora Pérez Tello, buenas tardes, bienvenida a Hora Libre. ¿Nos escucha? ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A usted por aceptar la invitación, señora. Bueno, en estos momentos pues nos encontramos en pleno debate en el Pleno del Congreso de la República sobre la vacancia, la moción de vacancia presidencial. El presidente Pedro Castillo se presentó esta más temprano, dio sus descargos, dio la explicación que él creía que podía dar a esta moción de vacancia, que constaba de 20 puntos, un poco extensa. Y revisándola, estas 20 motivaciones de la moción de vacancia presidencial, uno no le encuentra cierta consistencia, ¿no? Contundencia, ¿no? Que una moción de vacancia tiene que ser, pues, objetiva, realmente, y no hay una causal objetiva. ¿Usted cree que se deba cambiar este artículo, el artículo 113 de la Constitución de la República, donde se fijan los motivos por los cuales deba ser vacado el presidente de la República, es decir, darle mayor especificidad, ¿no? que haya puntualidad, porque esta permanente incapacidad moral con la que se le debe acusar al presidente no nos dice nada? Y lamentablemente el Tribunal Constitucional, cuando tuvo la oportunidad de haberlo hecho, no lo hizo. ¿Qué comentario usted nos puede dar al respecto? Bueno, en realidad solamente subrayar lo que tú acabas de señalar, ¿no? El tratar de hoy corregir el texto del artículo para poner criterios objetivos sobre el tema de incapacidad moral va a ser bastante complicado, porque estamos en un gobierno que en los 8 meses ha intentado ser vacado por lo menos 5. Entonces, esta es la primera vez que el presidente asiste al Parlamento, pero ahí, digamos, su gobierno ha acompañado la vacancia. Y quizás esa sea en realidad la razón por la cual sigue gobernando, sumado por supuesto a los intereses subalternos que juegan en el Parlamento y a que le guste o no a un grupo de peruanos, en los que me incluyo, ganó las elecciones. Uh-huh. Entonces tienes un conjunto de hechos. Primero, él gana las elecciones con una oposición y con una falta de respaldo en la mitad de la población. Mitad de la población que pidió la vacancia desde el 7 de junio. Entonces, en realidad, quienes le han dado gobernabilidad al presidente son precisamente
quienes han pedido la vacancia antes siquiera de que él empezara a gobernar. Ahora, este hecho, lejos de contribuir o consolidar un bloque que reclame la vacancia, lo que ha hecho es decir, oigan, déjenlo gobernar. Y eso le ha dado aire que lamentablemente él no ha sabido aprovechar. O sea, desde sus primeras decisiones han habido errores que demuestran una incapacidad de gobierno brutal. Ya si es esa incapacidad moral o no, podemos entrar en una discusión sobre qué es moral y qué no lo es. Pero incapacidad en el nombramiento de ministros, que tienen que ser cambiados una, dos, tres y hasta cuatro veces. Un currículum que más parece un prontuario que un currículum de ministros que han estado 2 días, 4 horas, que terminaron peleándole a su mujer, pegándole a su mujer y pegándole a su hija, hacen contradictorio el saludo del presidente el día de hoy. Entonces ahí hay que entender el todo, ¿no? Yo creo que la vacancia como vacancia, la mayor debilidad que tiene no son los 20 temas que recoge, sino que arrastra este pedido de vacancia casi permanente y constante, que de alguna manera le ha dado gobernabilidad, primero. Segundo, sí creo que hay razones para vacarlo en términos de decisiones que ponen en evidencia incapacidad e incapacidad absoluta para asumir errores y corregirlos, y finalmente esta constante, el constante uso y abuso de problemas reales como el racismo, la discriminación y la exclusión en nuestro país para pretender victimizarse, ¿no? Entonces tú lees hoy lee él una presentación ante el Congreso muy corta en la que básicamente dice lo que ustedes plantean, primero ya lo plantearon, segundo está siendo investigado y tercero se refiere a hechos de terceros. Ese ha sido su argumento respecto a los 20 sí. temas. Pero explícanos, pues explica tú cuál ha sido tu rol. Sí me ha parecido bien y yo saludo que él haya dicho me someto a todas las investigaciones. Ahora, el problema es que yo creo que el que escribió el discurso sabe perfectamente lo que tiene que decir, pero él, fuera de papel, lo único que hace es enfrentar a los peruanos. Eso no lo apruebo, no lo acepto, me parece inmoral, no está dentro de los 20 temas, pero ese hecho constante y permanente de enfrentar a los peruanos en momentos en los cuales en Cuajone, yo soy de Tacna, conozco bien toda esta zona de Tacna, de Moquegua, de Cuajone, de Ilabaya, está enfrentado cuando la mayoría de la población vive en la mina, cuando ha habido, por supuesto, pésimos gobernadores regionales que no han ejecutado el canon de manera que le hayan dado crecimiento a la zona de donde provienen los recursos y hayan hecho lo único que tiene que hacer un gobierno, bienes, servicios, obras. Si en vez de eso se han robado la plata, ¿eso es culpa de este presidente? No es culpa de él. No, no creo. Señora... De esa crisis permanente. Señora Pérez Tello, usted como abogada, que es como especialista en derecho, ¿cuál cree usted que sí que puede ser una motivación objetiva por la cual se le deba declarar al presidente como incapaz, incapaz permanente moralmente? ¿Cuál es un motivo, diría, sí, este sí es lo suficientemente consistente, este sí lo es? Porque, o sea, algunos dicen, no, que le prometió darle mar a Bolivia, no, que no los mira, ministros que pone son muy malos. Esa pregunta, ese por ejemplo puesto del mar a Bolivia, yo no lo hubiera consignado, por una razón muy simple. Y o sea, él inmediatamente asumió responsabilidad. O sea, como tiene este problema de incontinencia verbal frente a la gente, frente a la prensa no habla. Frente a la gente, cuando se sienta en un auditorio cerrado, como si no se diera cuenta que es el presidente y que lo está grabando, tiene incontinencia verbal. Entonces, él suele querer contentar a su auditorio. Y en este esfuerzo de contentar a su auditorio, no le importa ni los compromisos que asume, ni las grietas que abre con relación al resto del país. Entonces, la constante, lo de Bolivia es una más de las cosas que hace normalmente, ¿no? Es decir, claro, y luego dice, bueno, pero Fujimori y Alan, a ver un momentito. Darle salida al mar a Bolivia es una cosa, y darle salida soberana a Bolivia al mar es otra completamente distinta. Entonces, claro, si no conoces, y esto lo digo con respeto al maestro rural, que no significa que sea respeto al señor Castillo, más allá de que ostenta la presidencia, y esto solo merece un respeto institucional, pero que no tengas claridad en conceptos básicos te exige por lo menos administrar tu silencio, porque no puedes estar generando estas olas. Tenemos 8 meses de gobierno
y la verdad es que tú desapareciste 24 horas y te perdiste una causal más para vacancia, dos cambios de gabinete. O sea, no es posible. Esa inestabilidad permanente lo que está haciendo es que los jóvenes se vayan del Perú. Y eso es claro. Terrible, porque es una oportunidad para el Perú, el bono demográfico, es una oportunidad para el Perú que ustedes tomen el poder. Y si se van, que nos queden. A ver, lo más probable es que no alcancen los 87 votos para poder hacer efectiva la moción de vacancia presidencial. Es lo más probable. Algo puede suceder de repente, no sé, pero lo más probable periodísticamente ya se puede decir que no hay los 87 votos. ¿Qué escenario se abre mañana después de esta moción de vacancia pues que no dio resultado? Es decir, ¿vamos a seguir en este entrampamiento entre un presidente que no gobierna o que gobierna pésimamente mal? No tengo en la cabeza a un mandatario en nuestra historia republicana que lo haya hecho de una manera tan poco efectiva como Pedro Castillo, y un Congreso de la República que la verdad también es muy atomizado. Ellos también ponen sus intereses subalternos y partidarios por encima del bien común. ¿Qué escenario se abre mañana cuando... Claro que mañana tenemos el partido de Perú con Paraguay, ¿no? Y mañana vamos a estar todos alegres, pero es decir, después de esta vacancia, después de esta moción, ¿qué escenario se abre para el Perú? Mira, tú lo has dicho con claridad. Yo no sé dónde está tu corazón, pero mi corazón está en el partido de mañana. Y yo hago política. Y soy una persona que se toma las cosas en serio, porque obviamente sacrifico familia, sacrifico amigos, porque siento que tengo un deber con mi país. Y solo estoy en modo Paraguay-Perú mañana y ganar y buscar una entrada. O sea, entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que ya hemos banalizado la política, hemos banalizado la vacancia, ya es un día de circo más. ¿Tú tienes idea de lo que eso significa para un país y para una democracia? O sea, es terrible. A mí me da mucho dolor, te lo digo, porque claro, diste en el clavo, ¿no? A partir del miércoles, ¿qué vamos a hacer? Porque en verdad no importa mucho. Mañana es un día importante para todos los peruanos. Podríamos estar unidos en algo. Eso es maravilloso en términos de esperanza del resultado de mañana, pero es terrible en términos de democracia y de gobernabilidad. Y es lo que estamos viviendo y lo que tenemos viviendo 8 meses. Pero hay que acordarnos... Marisol, hay que acordarnos de estos años fatídicos... 88, 89, 90, cuando en el Perú estaba la mayor inflación del mundo, una crisis económica profunda, agobiante, extenuante, deprimente, como la que teníamos en el primer gobierno de Alan García, con Sendero Luminoso y el MRTA casi en la puerta, o ya en Lima, y donde también habían muchos jóvenes peruanos que salían del país para poder encontrar un futuro mejor. Es decir, en esos momentos también nosotros veíamos... Yo no había nacido todavía. Usted, no quiero preguntarle su edad, pero de repente sí ya estaba... Estaba niña, ¿no? Pero digamos, hemos sabido pasar por estos momentos, pero quería la pregunta que le quería hacer, pero para que se abra esa puerta a un nuevo escenario por el que Perú pasaba en esos momentos... sucedió pues una elección muy sui generis entre Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, y los dos proponían un modelo económico que hasta ese momento no teníamos. Ahora, ¿qué podría suceder para poder pasar a otra fase histórica? Porque estamos pasando a un punto de inflexión, pues, para otra fase de nuestra historia. ¿Qué podría suceder para poder mirar, para poder salir, encontrarle una luz a esta situación? Mira, yo te lo digo directamente. Yo creo que el escenario va a cambiar con las elecciones municipales y regionales. Porque eso primero va a cambiar el escenario político, va a cambiar el escenario de distribución del poder. Y finalmente, lo más importante, van a comenzar los desencantos dentro de los partidos. O sea, nosotros los ciudadanos normales no estamos atentos al calendario electoral municipal y regional. Pero la vida política del Perú estos 8 meses ha estado caracterizada por, primero, inestabilidad brutal generada por los errores, desaciertos,
y metidas de pata constantes del presidente de la República. Si califica incapacidad moral o no, podríamos tener una gran discusión. Pero mientras no existan los votos, no hay más que discutir. Ahora, una vez que tú logres los votos para declarar la vacancia, las personas se van a quedar tranquilas y se van a decir, oigan, ustedes también váyanse, porque lo han hecho tan mal como él. Porque cuando han necesitado 87 votos para hacer arreglos, para el tema de minería ilegal o para el tema de la reforma universitaria, entonces sí han tenido los votos. Y yo creo que este es el final. El final es una exigencia ciudadana de que se vayan todos. Y eso va a ser un jaloneo permanente y constante en la calle que nos va a hacer un daño terrible. El tema es que el 14 de junio cierra el plazo para inscribir listas. Y tú ahí vas a encontrar gente molesta en todos los partidos, que ya no va a querer, sobre todo en los partidos, en la alianza esta rara de la izquierda, que lidera Cerrón, pero en un gobierno que preside Castillo, donde está Verónica Mendoza y donde hay mucha gente que quiere el poder, o su hermano, su tío, su primo, o sus intereses. Cuando eso pase, tú, los votos pueden cambiar de bando. Eso no significa que va a haber paz. Y tampoco significa que vamos a resolver los problemas de fondo. Los problemas de fondo son de gobernabilidad, de falta de capacidad de representar a los partidos políticos. Y esas cosas hay que trabajarlas al mediano plazo. Yo creo que mientras eso sucede, tanto el Ejecutivo como el Legislativo podrían hacer un esfuerzo de recuperar un poquito de credibilidad. Y eso no se hace con un discurso en la plaza y un discurso en el hemiciclo. Obvio. Eso lo que hace es ahondar la desconfianza, por lo menos de mi parte, y las pocas ganas que uno tiene de defender gobernabilidad e institucionalidad. Marisol, normalmente uno, voy a citar a un politólogo americano, a Steve Levitsky, él dice que el comportamiento de las sociedades latinoamericanas, mayormente cuando eligen a una opción extremista o en el papel extremista, ¿no?, en este caso Pedro Castillo, una opción de izquierda, en la elección siguiente, por el descontento, por la insatisfacción que les causa pues esta opción, eligen a una opción de ideológicamente adversa. Es decir, por ejemplo, en Argentina estaban hartos de Cristina Fernández de Kirchner y del kirchnerismo, que estuvo ahí pues por casi tres periodos consecutivos, y en el 2015 eligieron a Macri. Una vez que a Macri no les gustó, se pasaron de nuevo al kirchnerismo ahora con Alberto Fernández, y así se ha visto, se ha repetido en otras sociedades latinoamericanas. ¿Tú crees que después de haber elegido a una opción como la de Pedro Castillo y Perú Libre en el 2016, después nos lleve esto a la elección de una opción de extrema derecha, conservadora, religiosa, no sé cómo? Yo espero que no. Yo espero que no seamos tan torpes de irnos de un lado del extremo al otro. Yo creo que lo que hay que hacer es construir un centro, pensando que ese centro es el ser humano, ¿no?, que es la mitad entre izquierda y derecha. Ya las izquierdas y las derechas quedaron para los que nos gustan las ciencias políticas. Pero, luego, a ver, eso sucede, pero en Europa. Hay dos maneras de hacer política, la de los países desarrollados y la de los países subdesarrollados como Latinoamérica, donde todavía sí estamos en esa discusión. En Europa ya no, pero en Estados Unidos, en Japón ya no, pero acá sí. Estamos en una discusión tú y yo. O sea, yo soy formada en política, o sea, yo tengo 34 años de hacer política desde el centro y todavía peleo con gente dentro de mi partido que se llama de derecha. Yo le digo, oye, pero si yo estudié que soy del centro, porque el centro de la política social cristiana es el ser humano, sobre el ser humano y su dignidad se construye una visión de Estado. Pero claro, cuando comienzas a confundir la base sobre la cual tú soportas tu conducta política con cómo manejas la economía, claramente desde el punto de vista económico nosotros creemos en las libertades económicas y en esa lógica nos parecemos más a la derecha que a la izquierda, sin duda, pero también creemos que tiene que haber tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Entonces claro, si yo tengo que elegir entre un gobierno de izquierda o de derecha, seguramente voy a elegir uno de derecha. ¿Por qué? Porque creo que como en una casa, si no hay plata, ¿qué repartes? O sea, yo tengo un componente social muy grande. Mi carisma político está impregnado del trabajo social. Eso es lo que yo hago. Pero no el trabajo social de ayuda desde la caridad, que me parece maravillosa, pero me frustra. Yo necesito corregir estructura. Esa es mi motivación política. Corregir la estructura que genera que no haya pastillas hoy en misa o en salud para los niños que convulsionan. Corregir las pastillas que hacen, las acciones que hacen que no llegan a las pastillas para corregir la UTA y evitar que la gente se muera. Corregir las condiciones de las cárceles en el Perú. Corregir, ya, eso es lo que a mí me motiva a hacer política.
la corrección de estructuras que generan pobreza y exclusión social. Pero en verdad la gente lo que quiere, ya no le importa mucho qué método usas para corregirla, lo que quiere es que la corrijas. Y en esa lógica, un discurso como el de Bukele, por ejemplo, que es un populista y un dictador, igual que Pedro Castillo, pero hábil, inteligente y con cuadros. Entonces, es mucho más peligroso porque puede convertirse en una Venezuela, puede sostenerse en el tiempo. Lo de Pedro Castillo es insostenible. Sí. No puede sostenerse más, ni siquiera sus defensores, ni los que no votaron por Keiko por razones evidentes, y porque, digamos, no necesita mucha explicación la figura del no voto por Keiko. Gente que votó por Keiko, como yo, sí tiene que explicar por qué ese viraje, y yo lo hice por institucionalidad, porque creo que es el costo que hay que pagar, y sin embargo, y no me arrepiento, por supuesto, pero la realidad es que hoy tú vas a enfrentar una realidad. La izquierda como izquierda, después del gobierno, lo vas a ver en los resultados municipales y regionales. El problema es que Cerrón va a agudizar la contradicción en esos lugares a donde le interesa tener triunfos estratégicos y va a sacrificar todo lo demás. Y seguramente APP se va a preocupar por la libertad, porque si pierde la libertad APP, el señor César Acuña lo pierde todo. Y si la libertad empieza a exigir vacancia, van a votar por la vacancia. El tema no es ese. El tema es más profundo y más duro. El tema es cómo recuperamos la confianza de la gente, los políticos. Y creo ahora, que la única forma es diciendo la verdad y trabajando muchísimo, porque no hay otra forma. Y eso sería con el tiempo, porque los hemos desilusionado, nos han desilusionado. Y Pedro Castillo es la consecuencia de esa crisis, ¿no? Por eso puede ganar una persona como él, por el como ganó en su momento Susy Díaz, dicho con todo respeto, por supuesto, como ganó en su momento Frepa. Es un voto descontento, es un voto de ¿sabes qué? Han tenido oportunidad y no sirven para nada. Es un voto que canalizó la frustración, pero es un voto que está generando más frustración, ¿no? Marisol, no es por encontrar culpables, porque a veces encontrar culpables es un poco infértil y a veces lleva más a la contradicción, ¿no? A la enemistad, pero... El fujimorismo, Keiko Fujimori tuvo mucho de la culpa de esta espiral de confusión y de caos y de odio, de enfrentamiento con la bancada parlamentaria que tuvo en el 2016. ¿No crees tú que es a partir de ahí donde el Perú comenzó este camino circular no por el gobierno? El Congreso de Fujimorista, pues, fue muy obstruccionista, muy abusivo, y a pesar de las coincidencias ideológicas que tenía con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se metieron en una guerra ejecutivo-legislativo que hasta ahora continúa con distintos actores. ¿No crees tú que el Perú cambiará a partir de que el fujimorismo caiga? Porque hay fujimoristas duros, pero antifujimoristas duros también. ¿No crees tú que es la manzana podrida? No podemos negar la historia, y la historia es un antes y un después de Fujimori en el Perú y Latinoamérica, porque Fujimori impregnó una manera de hacer política, y no me refiero a Keiko, sino a su padre. O sea, la crisis de las instituciones comenzó y nació con Fujimori. Él es el modelo populista típico, y nadie puede dejar de reconocerle que recorrió todo el Perú, que puso agua allá donde no había llegado nadie jamás, y no agua en tubería, un cañito, en un pueblo indígena como Supayacu, o Naranjos en San Ignacio. Yo he llegado a lugares en los que no te imaginas, en los que podría ir una persona, y cuando he llegado, he sido la única que ha ido, y Fujimori. Entonces, que claro, reconozcamos que él hizo un trabajo de recorrer el Perú muy importante. El problema es que esto vino acompañado de ruptura institucional, y no nos hemos recuperado. Ruptura de partidos políticos, compra de conciencias constante, permanente, la salita del CIN es el lugar en donde se compró conciencias en todos los partidos, y lamentablemente el mío tampoco fue la excepción. Entonces, después de eso, lo que hemos pasado es una convivencia con la corrupción, con intentos de eficacia. Claro, después de García, todo fue positivo en términos de crecimiento. Fujimori adoptó todas las reglas del Consenso de Washington, ya tenía el marco constitucional con la constituyente del 93 que tomó la del 79 en el régimen económico, y lo que hizo fue ser eficiente. Claro, esa eficiencia vino con corrupción y vino con ruptura del orden constitucional, y de eso no nos hemos recuperado. Lamentablemente su hija Keiko lo que hizo fue entrar al juego democrático,
y en la última elección, cuando tuvo 74 congresistas y pudo hacer la diferencia, que ese era el momento de hacer la diferencia, la ganó la ira, la ganó el la ticonería, la ganó también la gente que le habla al oído y le dice te robaron la elección, porque yo creo, y de verdad te lo digo honestamente, creo que de verdad hay gente que sí cree en el fraude. Ana Gers de la Vega y Luis Figari. Mira, ellos, pero también tienes que tener cables a tierra, ¿no? El único cable a tierra que yo conozco en la vida de Fujimori, el ingeniero, es el padre Hubert Lanzier, con quien hizo lo mejor que hizo Fujimori en su gobierno, con lo cual es evidente que si hubiera tenido al lado una persona que no fuera Montesinos, probablemente hubiera hecho las cosas distintas, para bien o para mal. Pero lo real es que la segunda etapa de problemas empieza cuando Keiko, por primera vez, detenta de verdad el poder, 74 votos en un Congreso, mayoría absoluta, y no da una sola ley trascendente, una. No hace una sola reforma legislativa, ni una. Y claro, luego se presenta por una coyuntura, por una 18 candidaturas al país, en el que también nosotros somos parte del error, terminan yendo Pedro Castillo y Keiko, los dos que nadie quería. Yo tomé una decisión política muy dura, que fue apoyarla porque sí sabía combatir, sí creo que el fujimorismo viró del fujimorismo dictatorial de Alberto Fujimori eficiente a un fujimorismo menos eficiente, pero también más democrático. Y creo que hay gente hoy valiosa, muy valiosa ahí. Te hablo de Rosángela, te hablo de Nano Guerra, te hablo del doctor Piurano, o sea, hay gente en todos los partidos. Pero creo que Keiko se equivocó. Y se equivoca también en sus discursos y por eso vuelve a perder. Porque sí, cree que el antifujimorismo es una cosa organizada, el antifujimorismo, que es algo que yo agradezco, ¿no? Yo al tener que racionalizar mi voto, me pude deshacer de un montón de cosas que uno tiene. Yo trabajo en derechos humanos hace muchos años, ¿no? Entonces espero con ilusión que digan, antes de decir no fue una política pública, que pidan perdón, porque sí hubo gente que le esterilizaron de manera forzosa. Si fue o no fue una política pública, lo dirá la fiscalía, pero primero hay que sentir un poquito de empatía con las mujeres que sí fueron esterilizadas y después seguimos conversando. Y sueño con el día en el que alguien del fujimorismo empiece diciendo lamento tanto el dolor causado por una política que por lo menos no tuvo... Y no lo hacen, son soberbios. Y no lo hacen, son soberbios. Es un problema, ¿no? Claro, Marisol. Espero con tanta ilusión que Fujimori diga, mira, probablemente mataron a mucha gente murió y lamento tanto esas muertes. Yo respaldé al ejército, quizás no entendí la dimensión del daño y asumo, he asumido con mi libertad esto, permítame terminar de cumplir mi condena en mi casa. No sé, pero no hay nada de eso, ¿no? No hay un gesto. Y ya debería convertirlo en un héroe, pues hay distancia, ¿no? Marisol, te quiero agradecer muchísimo por haber compartido tu tiempo acá con nosotros con Hora Libre. Es la segunda vez que me toca entrevistarla y es todo un placer. Muchísimas gracias. Siempre que quiera y muchas gracias a usted por la oportunidad. Ok, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, amigos, ha sido una conversación pues muy amena con la señora Marisol Pérez Tello y bueno, con nosotros será hasta el día de mañana. No, hasta el día miércoles, me parece, ¿no? Mañana juega Perú. Mañana Perú le va a ganar a Paraguay. Perú es más equipo, tiene mejores individualidades. Estamos aquí en casa, tenemos la obligación. Paraguay, con el respeto que se merecen nuestros hermanos paraguayos, ya están eliminados. Ellos están pensando ya en el siguiente Mundial. Una gran selección paraguaya. Y bueno, mañana Perú le gana, de todas maneras. Vamos, le ganamos. Clasificamos quintos al repechaje y después en junio en Qatar contra Australia. Les vamos a ganar para clasificar al Perú al Qatar 2022. ¿Para qué? No para perder el tiempo. Quiero decir una cosita antes de terminar, a ver si me lo permiten. El fútbol no nos distrae de los problemas más importantes, de lo más importante de nuestras vidas, ¿no? La economía, la inseguridad, el trabajo, la familia, no. El fútbol nos permite escapar por un segundo de esta etapa que nos toca vivir a los peruanos, tan oscura, tan con tanta presión, con tanta tensión que nos toca vivir.
por diversos temas. Hemos pasado de repente, usted, amigo televidente, ha perdido algún familiar, algún amigo por el producto del COVID, ha perdido su trabajo, su negocio, ha visto cómo su vida se ha trastocado en los últimos años y también de repente se ha decepcionado del Perú, del país, de la sociedad. Y de repente el fútbol nos puede permitir inyectarnos de optimismo y de patriotismo, ¿ok? Les ruego que por favor le den like y compartan las emisiones de Hora Libre y de los otros programas de Digital TV Go y de Fuego TV. Conmigo será hasta el día de mañana. Gracias por estar del otro lado.